Miradas. 5 minutos hojeando los salmos desde la radio evangélica en Vigo. Cada vez una mirada a la mejor poesía jamás escrita, la poesía de Dios. Comentarios y presentación de Daniel Baluja. Bienvenidos a Miradas. Seguimos avanzando por el libro de los salmos y acabamos de llegar al salmo 20. En realidad, hoy terminamos el salmo 20. Un salmo de David que en su conjunto parece relacionado con una batalla difícil para el rey. La primera parte del salmo, versículos 1 al 5, es una súplica por el buen resultado de la confrontación. Y la segunda parte, versículos 6 al 9, proclama la victoria por el poder de Dios. Hoy detendremos nuestra mirada en la segunda parte del salmo, en esa proclamación gozosa de la absoluta superioridad del poder de Dios ante cualquier enemigo. Vamos a leer el salmo de nuevo para situarnos y después fijaremos nuestra mirada en los últimos 4 versículos. El salmo 20 dice así: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Después de leer este breve Salmo 20, vamos a fijar nuestra mirada en los versículos 6 al 9 que proclaman la victoria de Dios en la confrontación y subrayan que para Dios y para los que se acogen a su defensa no importa ni la cantidad ni la calidad de las armas enemigas. Esto vale igual para las batallas físicas que para las batallas espirituales. Leamos de nuevo este final del Salmo que nos sitúa en el momento después de la confrontación por los resultados de la cual se rogaba antes. Ese final dice así: Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Comienza diciendo este párrafo que acabamos de leer: Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Este es el regreso a la total seguridad. Dios cuida a los suyos. Seguidamente describe cómo el oído de Dios está atento y su poder para salvar dispuesto. Pues dice: Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Después compara las fuerzas de ambos bandos y por lo tanto la razón de su confianza. Pues dice: Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Seguidamente describe de forma muy gráfica el resultado de tan singular combate. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y termina con una solemne petición que puede ser la nuestra: Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.